Venga. ¿Qué pasa, Ximenecos? Como veis, estamos en un nuevo y precioso y bonito e increíble día cargado de emoción y lleno de absolutamente cosas maravillosas. Tengo que decir. Tengo que decir. No, que me has hecho daño. Yo también me he hecho daño un poco, ¿eh? Es que el otro día haciendo snowboard me di un culazo y me duele. ¿Te duele el coxis? Sí, me duele el coxis. ¿Has visto, eh? ¿Cómo me lo sé? Sí, yo también me lo sé porque me lo disloqué cuando tenía 11 años. ¿Y cómo deslocas un coxis? Metiéndome un golpe, eso sí, dolía mucho. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de mi trasero exactamente, Natalia? Me he hecho daño en las piernas. Bueno, en el día de hoy vamos a probar una cosa muy increíble que tenemos por aquí, que quiero que me acompañéis. Que tú también, Natalia, ven. Y es, vamos a comparar una increíble pizza. Pizza de chocolate, pizza, con una de verdad. Enseñalo, dar un momento de la vuelta, rápido. Ahí lo tenemos, es una increíble pizza gourmet que tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. O sea, estamos alucinando y queremos comprobar qué está mejor, la de chocolate o la de verdad. Y queremos compartirlo con todos vosotros. Pero no solamente eso en el día de hoy, Natalia, porque grábame, sujeta. A ver... Natalia. ¿Qué? Te he traído... una cosita muy especial para ti. Que lo vi y dije, mira, esto te lo tengo que dar. ¿Un regalo? Un regalo. ¿Pero está envuelto en papel de Frozen? No está envuelto en papel de Frozen. Entonces nada. Porque no hace falta. Es tanta maravilla que es increíble. No lo podía ocultar en su envoltorio. ¿Es un sable láser? No, ¿no se supone que tú me ibas a regalar un sable láser a mí? Ah, sí. De hecho, hace año y medio, bueno, año y poco... que me dijiste de que me ibas a regalar un sable láser para luchar contigo. Ya, es que no hay. ¿Cómo que no? Mira, o sea, podemos agarrar el coche, irnos ahora mismo y sé a una tienda a 5 minutos donde la venden. ¡Vaya! Bueno, voy a darte el regalo. Dejemos lo de la espada láser para otro momentillo, que ahora no toca eso. Natalia. Aquí tienes tu presente. ¿Y esta cutrería? ¿Qué cutrería? ¿Qué? O sea, era un paquete de Amazon que has abierto y has vuelto a cerrar con cinta americana azul. Sí, es que no lo tenían vuelto, venga. ¿Y cómo abro esto? ¿Puedo romperlo? Sí, claro, puedes romperlo, si lo importante es el contenido. Ábrelo. Venga. No, eso lo he puesto a última hora, que lo he sacado de ahí mientras no te dabas cuenta. Lo importante viene ahora. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Servilletas rosas? Sí. ¿Por qué? Porque te gusta el rosa. Pero no me gusta todo lo rosa. Que sí, ¿eh? ¿Un tazón también rosa? ¿Esto qué? ¿Para jugar al té? Aquí hay cosas azules, ¿eh? ¿Qué es esto? Si es de plástico, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿Un plato rosa? ¿Un ticket? ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y un plato hondo? ¿Un plato llano? ¿Una cuchara? ¿Y un tenedor? ¿Qué te iba a decir? ¿No te ha hecho ilusión? Bueno, no me lo esperaba y no entiendo cuál es el objetivo. Pues el objetivo, yo que sé, que es rosa. Digo, ya verás cómo te va a hacer ilusión grabar algún vídeo de comida o lo que sea y que comas de los boles rosas. Que joe, ¿eh? Está bien pensado, ¿eh? A ver, ponedlo abajo en los comentarios. Aquí no se ve muy rosa, pero os puedo asegurar que es bonito. ¿Rosa es? Es bonito. Está bien, ¿eh? Sí, ahora arreglalo. Y no huele a plasticucho, ¿eh? Ah. Es calidad. Uy, la verdad, uy. Es como las típicas cucharas con las que se les da de comer a los niños. Sí, es verdad. ¡A comer! Pues Natalia, aquí vamos a comer la pizza. ¿Con este cuchillo? Sí. Pero si parece para niños pequeños esto ahí. Está chulo. Muchas gracias, Maidencito. Pero que además son platos de calidad. Si no lo quieres, me lo llevo a mi casa, ¿eh? ¡Que no! Si no lo quieres, me lo llevo. No, lo quiero.
A ver, Natalia se está riendo porque ha encontrado una cosa muy graciosa. A ver. A ver, aquí hay como una señal de precaución con los niños que gatean. Porque si un niño anda gateando cerca de estos platos, se le puede caer encima y ponérsele como un casco. No, a ver, Natalia, que no lo entiendes. Es que hay que tener cuidado con esta bolsa de plástico para que el niño no meta la cabeza dentro. ¿Pero por qué está gateando? Si está gateando no llega a la bolsa, ¿o qué? En fin. Bueno, pues... A ver, que aquí se me ve un poquito mal. Voy por aquí. Pues eso, Maitel y los inventores. Ya está disponible desde hace ya bastante en Perú y en Colombia. O sea, ha salido en 2018, es todo un éxito, se está encantando, se está maravillando. Y en el resto de países también. Y vuelvo a repetir, el país que más lo apoye, iremos para allá. Esto es una competición para ver quiénes son los mejores ex-maníacos. Pero bueno, al día de hoy nos vamos a ir a por pizza. Yo digo pizza. Pizza. ¿Quién dice pizza? La gente que dice pizza me pone nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. ¿Te pone nerviosa? Sí, me... No lo había entendido, no lo había pillado. Me pone nervioso. Oye, Maiden, ¿por qué hay aquí un reloj? ¿Qué? Mira. No lo entiendo. Vaya, vaya. Pues eso, que nos tenemos que ir a agarrar el vehículo vehicular a por la pizza. Como veis, ya estamos en la calle y la verdad que para ser invierno hace un precioso día. Y hemos venido a, bueno, pues aquí a comprar una pizza. Madre mía, ¿no? ¿Cómo pasan los vehículos? ¿Qué? ¿Está en verde? Pero ha cambiado ahora mismo. Que no, Natalia, estaba en verde. Que no, ha cambiado justo cuando ha puesto un pie. Que no. En la calzada, te lo juro. Que no, pues eso, que vamos a ir a comprar una pizza para comparar la pizza de chocolate. Y para comer. Sí, porque ya es la hora de hacer hambre, según mi reloj de las carne y hueso. Y hay que alimentarnos un poquito. Y bueno, hace tiempo que no como pizza. Yo también, ¿eh? Últimamente como muy sano, así que un día es un día. ¿Tú sano? Estoy comiendo 3 piezas de fruta al día o más. Pensaba que iba a decir estoy comiendo 3 pizzas al día. Hombre, tampoco estaría mal, pero a lo mejor la salud se resentía. ¡Tenemos hambre! ¡Maidencito, mucha hambre! ¡Quiero comer! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Estás tonto? Estás muy tonto, ¿eh? Pues se ha podido romper la cámara aquí con el retrovisor, tú verás, es la tuya. Ey, es que estaba el semáforo en rojo, Natalia, tienes que estar pendiente. ¿Llevas el cinturón puesto? Vale. Sí, lo llevo puesto, mira. El que tiene que estar pendiente eres tú que vas conduciendo. Yo puedo estar aquí oliendo las pizzas. Mira qué pintita tiene. Madrecita, tengo unas ganas de comer, pero exagerado, ¿eh? Ay, en fin, yo la verdad que también son las 2 de la tarde y hace un poquito, bueno, de lo que viene siendo hambrecilla. He tenido que abrir la ventana porque huele tantísimo que me va a dar algo. Te lo juro, se me está abriendo el estómago. Encima lo tengo aquí en las piernas, tengo 3 pizzas encima de las piernas y me está quemando un poco, ¿sabes? Y entre eso y el olor, pues no puedo más. ¡Aire! Vaya, vaya, parece que tenemos un pequeño problemilla. Estábamos aquí para probar las pizzas y resulta que el aire acondicionado que tenemos para calentar lo que es la habitación y no morirnos de frío se ha parado y no suena. ¿Pero sale aire? No, aquí no sale nada, ¿eh? Y creemos que es que la botella donde cae toda la agüilla se ha llenado. Así que ahora después de comer saldremos. Es más importante alimentarnos que pasar frío o calor, ¿verdad? Podemos empezar a comer ya. Por fin hemos acabado de terminar de grabar lo que viene siendo el vídeo y ya podemos comer. Y acabo de hacer una foto muy graciosa a Natalia que tengo por aquí, que si queréis ver tenéis que ir a nuestro Instagram, ¿vale? Y dejar, yo que sé, un comentario de Natalia la golosa. Porque mírala, está comiendo. ¡Madre mía! Oye, en serio, qué hambre, qué maravilla, qué maravilla. Pero come primero esta, ¿no? Como todas, a la vez. No puedo con una mano, chicos. Vamos a empezar por el postre. Sí. Ay, que lo destrozas, madre mía. Chicos, os voy a tener que dejar porque con una mano no se puede comer. Estamos aquí preparando una fotillo de especial 8 millones de ex-maníacos aquí en el canal. Y hay una cosa increíble y es que han aparecido 80 millones de niños aquí fuera donde suele haber, donde suelen estar los barrenderos con los soplahojas y donde suelen estar los loros. Escuchad, mira, hay un montón de niños. Y Natalia se está riendo porque dice que en vez de The Walking Dead es The Walking Children. ¿No será Natalia la diosa del humor, verdad? No, no, vaya chiste que te he contado antes. Te has quedado loco. En fin, chicos, pues nosotros nos vamos a despedir. Os voy a enseñar qué. Que la lavadora se hace que... Espera. Vuelvo a empezar. ¡Qué mentira! Espera.
¡Que la lavadora está calcificado! ¿Para qué? ¿Para la final? Está calcificado, clasificado, para la final. ¡Eso es bueno! Vale, chicos, como veis, aquí tenemos el resultado de las pizzas que nos las hemos comido enterillas, o casi enteras. Madre mía, mira, mira, se me ha ocurrido. ¿Dónde va? No. No, no. O sea, guardo. Me ahogo, me ahogo. Bueno, ya está bien, ¿no? Hoy no hace hambre porque obviamente ya hemos comido, de hecho mucho, demasiado. Tengo ahora mismo la tripa que va a explotar, pero somos felices. Un día es un día y ya luego haremos deporte y esas cosas. Maiden, por favor, ¿eh? Así que nada, dilo tuyo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que seáis muy felices cuando comáis. Pero ya sabéis, tenéis que controlar todas las calorías que consumís. No va a ser que, bueno, pues os sobrepaséis. Dale un buen me gusta. Oh, eso ha sido mi tripa. Y ojalá haya sonado, o sea, acaba de sonar un rugido. Aquí tienen más hambre. No he sabido. No, este que está haciendo ya la... ¿Cómo se dice? Está centrifugando, como la lavadora. ¿Se está cociendo la esposa aquí dentro? Se está cociendo la esposa. Así que nada, chicos, que nos vamos a ver el próximo día. Hasta la próxima, adiós.